Dilo como si lo creyeras. 12 de febrero 2022. Declaraciones de fe. Yo declaro que soy especial, extraordinario y sobrenatural. No soy uno más del promedio. He sido hecho a la medida. Soy único en su clase. De todas las cosas que Dios creó, de lo que Él está más orgulloso, soy yo. Yo soy su obra maestra, su más preciada posesión. Mantengo mi cabeza en alto sabiendo que soy un hijo del Dios Altísimo, hecho a su imagen y semejanza. Esta es mi declaración. Declaraciones de salud divina. La palabra de Dios es la autoridad suprema por la cual vivo y me conduzco en todos mis asuntos. La vida completa de Dios ha dominado mi cuerpo, haciéndolo impenetrable a condiciones adversas de salud. Mi salud florece continuamente porque vivo por la palabra. Amén. He de tener lo que digo en el nombre de Jesús. Yo soy fuerte, yo soy sano, yo soy bendecido, yo soy poderoso, yo soy ungido. Yo soy libre, yo soy el amado de Dios, estoy favorecido por Dios y la humanidad. Yo hablo lo que quiero ver y no lo que veo. Yo soy una semilla preciosa, yo estoy plantado en buena tierra en la casa de mi Dios. Yo florezco como las palmeras en los atrios de mi Señor, yo produzco abundante fruto en su tiempo. Yo estoy lleno de savia y verde en el Señor. Y aún en la vejez estaré vigoroso y fructificaré. Mi hoja no se marchita, y lo que sea que hago prospera en el Señor, en el nombre de Jesús. Siempre va todo bien para mí en el nombre de Jesús. Yo soy recibidor de cada bendición espiritual en el nombre de Jesús. Yo soy un ser espiritual. Mi espíritu tiene un alma. Mi espíritu y mi alma viven en mi cuerpo físico. Mi espíritu da órdenes a mi alma. Mi alma escucha, recibe y da instrucciones a mi cuerpo y mi cuerpo obedece. En el nombre de Jesús, yo le digo a mi cuerpo. La indestructible vida de Dios se expresa y es evidente en mi vida siempre. Yo hablo vida a cada detalle de mi cuerpo. Yo hablo a mi mente. Sé perfecta como la mente de Cristo y yo te ordeno que seas alineada con la palabra de Dios. Yo hablo vida a mis tendones y nervios. Yo hablo fortaleza a mis músculos y ligamentos. Yo hablo vitalidad a mi corazón. Yo hablo a mis pulmones y tejidos que mantengan una relación perfusión-ventilación óptima. Yo hablo perfección a mis riñones, hígado y páncreas. Hay vida en cada célula de mi cuerpo. Mis huesos, articulaciones y cartílagos están alineados, fuertes y firmes. Mis dedos funcionan excelentemente. Mis ojos ven clara y perfectamente y mis oídos funcionan óptimamente. Mi piel es suave, sana como la piel de un bebé recién nacido y con la belleza de Dios. Mis folículos pilosos están fortalecidos. Ordeno a mi cabello que permanezca en su lugar y donde se necesite crecimiento, libero crecimiento a mis folículos. Mis dientes, encías, huesos de la mandíbula con sus nervios y sistema circulatorio están saludables, fuertes y perfectos. Todas mis hormonas y neurotransmisores están en perfecta armonía entre sí y ejecutando sus funciones adecuadamente. Mi sistema digestivo es capaz de digerir, absorber y asimilar todos los alimentos ingeridos y los productos metabólicos de desecho se excretan regularmente. Para los caballeros, mi sistema reproductivo está produciendo y depositando suficiente cantidad de espermatozoides con buena motilidad. Para las damas, mi sistema reproductivo está produciendo óvulos a tiempo, protegiendo y nutriendo al feto hasta el nacimiento. Cada órgano,
Cada tejido de mi cuerpo funciona a la perfección que Dios les creó para que funcionasen. Y yo prohíbo a cualquier mal funcionamiento o malformación en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Toda mi anatomía y fisiología humana es perfeccionada en Cristo Jesús. Gloria. Aleluya. Amén. Dios el Padre me ama. Yo sé. Yo sé. Dios el Hijo me ama. Yo sé. Yo sé. Dios el Espíritu me ama. Yo sé. Yo sé. Shalom.